El lobito bueno. Érase una vez un lobito bueno. Nació en una montaña, pero desde que era pequeño miraba siempre hacia el llano, en donde había un pueblo. Le gustaba ver a los niños que corrían por las calles. «Quiero ir al pueblo». Los lobos mayores le riñeron. «No vayas, es peligroso. Las personas son capaces de cualquier cosa. Te harán daño». Pero el lobito bueno no hizo caso. Un día, cuando no le veían los otros lobos, se escapó. Bajó al llano y entró en el pueblo. Caminó por las calles y llegó a la plaza. Al verle, una niña y un niño dejaron de jugar y se le acercaron. «Hola, me llamo Juan». «Hola, me llamo María». Y se sentaron a su lado, acariciándole. Desde aquel día fueron sus amigos. Mucha gente del pueblo quería mucho al lobito bueno, porque era simpático y cariñoso, y ayudaba a todo el mundo. Vigilaba las casas y acompañaba a los niños al colegio, y llevaba las cestas de pan. Lo que mejor hacía era cuidar los rebaños de corderos, para que no se perdieran ni se hiciesen daño. Bueno, en La Rioja va a menos y desde hace unos años. En la sierra hay menos ganaderos, pero con más ganado. Me refiero a que las ganaderías se están haciendo más grandes. Yo creo que la sierra tiene un problema. Está cambiando la ganadería, se está yendo más al vacuno que a la oveja por la presión de lobo y demás. Causas por las cuales va un poco en declive el sector, o en bastante declive. Pues la principal es que es una zona geográficamente difícil, con muchos cambios a lo largo del año, de temperaturas extremas, es bastante inaccesible. El ganadero es bastante esclavo del trabajo, porque tiene que estar continuamente con el ganado y entonces tiene que vigilarlo. Rara vez puede coger vacaciones para estar unos días libres como otro ganadero que puede estar en otras zonas. Por otra parte, ha habido un descenso de los precios y un alza de los medios de producción. O sea, el gasóleo se encarece más, los piensos cuando tiene que estabular están más subidos de precio. El lobo siempre ha estado, va a estar y seguirá estando, y es una parte que nosotros hemos tenido que aprender a convivir y estar con él. Es decir, la coexistencia de la ganadería extensiva con el lobo es perfectamente compatible, y en el siglo XXI mucho más. El hecho de que no haya poblaciones asentadas de lobos de forma constante tanto en La Rioja como en el País, como en el País Vasco es debido a la persecución incesante a la cual es sometida la especie por parte del ser humano, tanto a través de la caza como del control poblacional como del furtivismo. Yo creo que uno de los principales problemas que tiene el lobo, con independencia del debate de si hay más lobos ahora que en el anterior censo del 91 al de ahora, con independencia de eso, lo cierto es que la población de lobos de la península ibérica están totalmente aislados de los lobos del resto de Europa. Y para que ese aislamiento deje de ser efectivo, tenemos que hacer que los lobos lleguen a Pirineos. Esa es la única solución. Y entonces una forma de que los lobos lleguen a Pirineos es el País Vasco, sin lugar a dudas. No hay mejor instrumento que una vaca, que una oveja, para transformar la hierba en dinero, en estos casos. Entonces, el que se pierda
la ganadería prácticamente es perder la actividad económica principal del valle y llevar a que estas familias que viven de la ganadería no estén y ir a un posible desierto poblacional, lo cual es un problema ecológico. Entonces aquí lo que habría que hacer es velar que a través por la política agraria común, por las políticas fiscales y tal, el incentivar que las familias se puedan quedar en el tal y que puedan tener un cierto equilibrio con la fauna silvestre también. El sistema de pastoreo es ganadería extensiva. Aquí se procura tener lo menos posible el ganado cerrado. O sea, aquí se cierra en inviernos y el invierno es duro, que para eso tenemos pastos de invierno y pastos de verano. Entonces, si el invierno no es duro de nevadas, el ganado se mantiene fuera. Tienes tus solanas, zonas más resguardadas, que el ganado sigue manteniéndose. Y luego la paridera es justo lo que se cierra. Yo calculo que el ganado está de 2 a 3 meses como máximo cerrado. O sea que no, el resto lo pasa en el monte. Cuando a la oveja la hemos alimentado, la tenemos sana, la tenemos controlada, la aportación económica ha sido mayor. Es decir, os voy a poner un ejemplo muy claro, que en los últimos años. A mi padre le paría la oveja una vez al año y un cordero de malas condiciones. A nosotros nos está pariendo cada 8 meses y el 85% de nuestro rebaño paren partos triples. ¿Eso no lo ha traído? ¿Quién no lo ha traído? Pues de una forma directa o indirecta el lobo. Es decir, al tener que adaptarme al monte, eso me ha aportado beneficios económicos. Y sobre todo lo que tenemos que empezar a mentalizar los ganaderos extensivos de este país es en el tema del bienestar animal. Y el consumidor no está distinguiendo calidad o forma de crianza del animal, y lo que está distinguiendo es el precio. Y entonces, bueno, pues ahí quedamos totalmente en indefensión quienes tratan bien al animal, lo mantienen en terreno en libertad, le dan una buena vida hasta su sacrificio, pero quedan absolutamente indefensos económicamente, no es rentable. Pero en el pueblo las cosas no iban bien. La gente decía, hemos recogido poco trigo, no hay patatas, no tenemos dinero, nos iremos a trabajar a la ciudad. Y se iban. Venían las gallinas, los corderos y los cerdos. Atrancaban las puertas de las casas y subían al autocar. El lobito bueno no entendía lo que pasaba. ¿A dónde irían? Pero un día Juan y María le dijeron, nosotros también nos vamos. Y hemos hecho las maletas. Aquí no se va a quedar nadie. ¿Lo harás tú? ¿Qué iba a hacer? Pues marcharse, como todo el mundo. Aquella tarde, cuando Juan y María subieron al autocar, el lobito bueno intentó primero esconderse entre las maletas, pero le vieron y le sacaron de allí. Entonces trepó por la escalerilla trasera y se sentó en el portapaquetes, con los cestos y los bultos. Después de un viaje muy largo, el autocar entró en una ciudad. Las casas eran altas y grises, y en las calles no había árboles, todo estaba lleno de coches. Últimos trabajos de estima del tamaño de la población de lobos en España, el lobo se encuentra en una situación precaria desde el punto de vista demográfico, tanto en La Rioja como en el País Vasco. De hecho, La Rioja y el País Vasco constituyen el límite de su área de distribución nororiental desde hace más de 30 años, lo cual incrementa más si cabe la amenaza a la cual está expuesta esta fracción de la población ibérica de lobos. Bueno, la situación del lobo ahora en Álava es que no hay directamente, o sea, más concreto no te puedo decir. O sea, la población máxima que hemos tenido aquí fue en los años 2003-2004, que había teníamos hasta 4 grupos reproductores en todo lo que es el País Vasco, compartidos con Burgos y con Cantabria, y ahora mismo pues no hay ninguno. Hay algún animal que entra, pero muy de vez en cuando, pero ahora mismo se puede decir que el lobo está extinguido en el territorio histórico de Álava. Thank you.
un periodo entre el 95 y el año 1995 y 2016 ha habido un 25% de descenso en el número de explotaciones del valle y un 27% en el número de cabezas. Entonces hemos pasado de 34 explotaciones a 19 de ovino y de 16.000 cabezas a 8.670. Si el lobo ahora mismo ya no es como antes, cuando no había mastines, que entraba y donde dormía. Ahora el lobo ha aprendido a matar y engañar a los mastines. Hay muchas menos bajas, eso está claro. Habrá más ataques, pero menos bajas. Ahí hemos conseguido con los mastines que el ganado esté más refugiado, o sea, más resguardado o más cuidado. La diferencia es que el lobo aprende y en una noche de niebla o un día de lluvia, pues mata, pero mata menos. O sea, es la diferencia. Nosotros hemos aprendido de nuestros errores. A ver, mi padre era el sistema tradicional de ganadería extensiva, de tenerlas en el monte, de subir un rato a verlas, de estar ahí. Entonces vimos que allí lo que pasaba, es decir, había ataques de lobos, las ovejas estaban descontroladas, no había productividad. Cuando pasa de mi padre a mí y a mis hermanos la ganadería, lo que decidimos, así no queremos gestionarla. Es decir, yo tengo que tener un rendimiento económico. Y como sé que tengo que estar el lobo, lo que fuimos fue recuperar la figura del pastor e introducir los perros mastines. Es decir, es fundamental volver a generar la figura del pastor y crear la figura del pastor del siglo XXI. Cuando el autocar se detuvo y empezó a salir la gente, el lobito bueno bajó de un salto para ponerse al lado de Juan y Mario. Pero un guardia que estaba en la calle se puso a tocar el silbato y a gritar y a empujar a todos los que acababan de llegar del pueblo. «Ustedes circulen por aquí. Sigan. No entorpezcan el paso. No tiren esos bultos. ¡Vamos, deprisa!». Se armó un lío tremendo. Todos agarraron sus cestos y maletas y echaron a correr. Cuando el lobito bueno se dio cuenta, ya no había nadie a su lado. ¿Dónde estaban Juan y María? Seguramente sus padres se los habían llevado. El lobito bueno estuvo buscándolos todo el día por la ciudad. Dio vueltas y vueltas y pasó por muchas calles y plazas, pero no pudo encontrarlos. Bueno, por lo que sabemos en un contexto general, en particular el europeo, las poblaciones de lobo han sufrido una enorme persecución que les ha supuesto una reducción drástica tanto de su área de distribución como de sus niveles de diversidad genética. Entonces, cuando hablamos desde una perspectiva de conservación a largo plazo y de restauración de la biodiversidad, deberían implementarse estrategias de conservación de lobos que favorezcan y fomenten la conectividad entre las distintas poblaciones. Bueno, el lobo no ha colonizado Euskadi porque no se lo ha dejado, porque las administraciones vascas, lideradas por las diputaciones forales y presionadas por el
por los sindicatos agrarios han impedido esa recolonización, porque el lobo lo ha intentado de todas las maneras, sobre todo cuando había una población importante de lobos en Burgos, que era la que nos traía los lobos hacia aquí. Nos dicen ahora que la población en Burgos ha descendido hasta un 30%, no hay lobos en lo que es la Muga con el País Vasco y por lo tanto ahora mismo es muy difícil que vuelvan a entrar. Bueno, pues en la situación del lobo, si nos circunscribimos a los últimos 30 años en España, es que no avanza en su población. Y al no tener corredores que puedan comunicar sus poblaciones en las diversas comunidades donde habita, pues se está produciendo la endogamia, que no es bueno. Y en lo que es Álava y Rioja específicamente, lo que sucede es que somos comunidades frontera, donde el lobo que entra, el lobo que se mata, y ni se asienta ni avanza. Las jornadas de ganadería extensiva y la intervención de Mario Sáenz de Buruaga ya nos hablaba de que se han fotografiado manadas riojanas. Estas manadas riojanas lo que hacen es asentar el animal en el territorio y profundizar en el terreno. De hecho, pues tenemos unas medidas agroambientales que cuando hay un ataque de lobo y víctimas, y si es un pueblo nuevo, hay opción a meter ese pueblo en las medidas agroambientales. Y entonces, en los últimos tiempos, pues se ha metido la mancomunidad de Anguiano, Matute y Tobía, se ha metido la zona de Ortigosa y Bioslada por el otro lado, e incluso la manada que estaba fotografiada en la zona de Munilla. Pues que haya una buena gestión y que no se vaya de las manos. O sea, nosotros lo que pedimos siempre es lobo ahí y va a haber. O sea, porque no se va a erradicar y siguen entrando y se mueve. Pero que no haya demasiado, hay controlar la población, o sea, sobre todo. Lo que está fallando es que no se están implementando estrategias que sean diferentes de las medidas de control poblacional. Es decir, las administraciones están apostando sistemática y reiteradamente por medidas de control poblacional de lobos, a pesar de que todas las recomendaciones técnicas y científicas desaconsejan esa medida, porque no se consigue ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo los objetivos de gestión que a priori contemplan, que son reducción del número de daños sobre el sector primario o simplemente la caza deportiva. Estaba muy cansado y entró en el portal de una casa. Vio una alfombrilla que había al pie de la escalera y se echó allí para reposar. Pero la portera se enfadó y lo echó a escobazos. El lobito bueno caminó otra vez por las calles, esquivando los coches y mirando a la gente para ver si había alguien que le hacía caso. Pero nadie le decía nada. Tenía hambre y como no le daban de comer, se acercó a una tienda para ver si conseguía un poco de pan. Cuando el dueño le vio, se puso furioso y quiso pegarle con un palo muy grande. El tiempo es malo, hay más ataques, está claro. El invierno es mucho más el lobo es más activo en invierno, porque la noche es más larga, porque hace más frío, porque come más. En verano los ataques se pueden decir que cada semana hay uno y no es al mismo ganadero. O sea, el lobo se mueve más, o sea, va buscando la ocasión. Él intenta no trabajar demasiado y busca ocasiones. No, en invierno le da igual, porque son atletas y si tienen que andar, andan y correr. Pero en verano ellos procuran trabajar lo menos posible. Entonces hay menos ataques. El lobo no va buscando trofeos, va buscando alimento. Si tiene un ungulado con una cuerna espectacular, de alto porte y brío,
no irá por él, irá por el que renquea, irá por el anciano, irá por el joven, ¿eh? Y entonces, bueno, pues hay una mejor regulación de la salud de la fauna. Pues las indemnizaciones que tiene el ataque del lobo, en principio, hablo de ovino, porque son la mayoría de las víctimas, casi un 95%, pues están en prácticamente 94 euros, lo que es una oveja, y 187,52 carneros. Carneros, hemos hablado de que a la fecha de hoy había 21, desde el 2005 tal, y ovejas eran 3.006 las víctimas que hay. ¿Problemas de esto? Pues que al principio de las indemnizaciones eran relativamente más rápidas, en 2 meses se podría cobrar, ahora están demorándose, pero también las organizaciones agrarias estamos un poco para presionar a la administración que no deje al ganadero mucho tiempo más de 2 meses sin cobrar. A ver, la PAZ es el culpable de esta situación. Es decir, nosotros lo ponemos siempre al revés. Es decir, no se puede pagar porque sí, y menos dineros públicos. Es decir, esos dineros públicos hay que acondicionarlos a una gestión adecuada tanto de la ganadería como de los montes. Eso lo tenemos muy claro, es decir, y sobre todo esto se lo pedimos a los ganaderos. A ver, ganaderos, estamos recibiendo dineros públicos y estamos hablando de que las explotaciones no son rentables, de que hay que exterminar al lobo. Eso en el siglo XXI es inconcebible. Es decir, tenemos que ir nosotros a beneficiarnos del lobo. Oye, tenemos el lobo, vamos a convivir con el lobo. Y simplemente con la creación de unas infraestructuras adecuadas, el problema del lobo estaría esto. Y aquí entran dos factores que hay que volver a la ganadería extensiva. Es la profesionalización del sector y la dignificación del trabajo. La única solución, o la solución más razonable posible, dado que ya estamos sustentando con fondos públicos el debe del lobo, debería ser condicionar esas ayudas agroambientales, que además van, tienen una serie de criterios de ecocondicionalidad, por tanto de sostenibilidad ambiental, deberían estar ligadas a objetivos ambientales concretos, entre otros, la presencia reproductora de lobos. Si no existen grupos reproductores de lobos, no debería haber determinado tipo de ayudas agroambientales con cargos públicos y con compromisos de sostenibilidad ambiental. Ahora hemos hecho todo lo que nos han dicho, vamos, estamos aguantando todo, hemos metido mastines, se han hecho rediles, dormimos muchas noches en el monte, que parece que la gente no lo sabe, y el ganadero muchas noches, sobre todo en verano, te da igual levantarte a las 4 de la mañana, que dice, pues mira, ceno y me subo un rato y estoy tranquilo en el monte. O sea, que los medios los ponemos nosotros, no la administración, hasta ahora por lo menos. Estamos luchando por la incorporación de un joven en la zona de Brieva, un joven cuya madre ha tenido la explotación de su madre en los 2 años y medio 35 o 36 ataques de lobo, ¿eh? Y él se quiere incorporar a la actividad, de lo cual yo creo que habría que poner una alfombra roja y felicitarle al hombre, pues, por el riesgo que tiene. Hemos calculado, y va a parecer muy exagerado, pero es real, un 60% de beneficios. Es decir, tener en cuenta de que vivimos 4 hermanos. De una ganadería de 1.000 ovejas, y se puede vivir. Ganadería extensiva bien gestionada y sabiendo gestionar los montes es muy rentable. Corrió y corrió hasta que llegó a un lugar en donde se acababan las casas y empezaba el campo. Y allí vi un pastor que estaba con un rebaño de corderos. No había perro. El lobito bueno se aproximó, pensando que podría vigilar el rebaño, como hacía en el pueblo, y entonces el pastor le daría pan y queso. Pero los corderos, al verle, se le echaron encima y le empezaron a maltratar. Y el pastor le tiró piedras. A correr otra vez. Cuando estuvo lejos y vio que nadie le perseguía, se detuvo y empezó a pensar. Pensó y pensó. No quería vivir en la ciudad, pues había perdido a sus amigos y además todo el mundo le pegaba. Tampoco le gustaba volver al pueblo, porque en el pueblo ya no había nadie. Mientras pensaba estas cosas, se dio cuenta de que sus uñas y dientes estaban creciendo.
aulló y el ruido que hizo fue tan fuerte que pareció un rugido. A ver, es que lo que hace 17 años que tuvimos el último ataque de lobos, lo que no puedes ir al monte y encontrarte 32 ovejas muertas. Es decir, nosotros no tenemos las ovejas para que me las mate el lobo. Yo tengo que proteger mi rebaño de lo que hay en el monte y lo que tengo que hacer es adaptarme al medio. Es decir, yo cuando voy al monte sé lo que hay, entonces tengo que poner soluciones y convivir con lo que hay. Porque otro de los ejemplos que ponemos, aquí hace aproximadamente 3 años hubo una invasión de corzos con sarna. ¿Quién evitó que esa sarna pasaría a mis rebaños? El lobo, porque mató y quitó todos esos animales enfermos de la naturaleza. Es decir, buscamos la naturaleza en perfecto equilibrio. Cuanto más equilibrada, los beneficios para la gestión de la ganadería extensiva son mayores. Eso lo tenemos clarísimo y es demostrable. Con la actual situación de caza y muerte al lobo, no hay futuro. Debemos dar el giro, 180 grados. Con ello hemos de conseguir avanzar. Europa está dispuesta a ayudar. Tenemos ejemplos. Nuestra vecina Portugal, Alemania, que están potenciando el desarrollo del lobo, la protección del lobo y la mejora del desarrollo rural. Nosotros tenemos que avanzar en ese camino. Acordaros de Félix Rodríguez de la Fuente, cuando nos enseñaba las pirámides con su cadena trófica, siempre presidida por el depredador ibérico, que era el lobo. Nosotros no podemos darle un tajo a eso y pretender que todo se mantenga con naturalidad. Debemos conseguir esa naturalidad y ese desarrollo rural sostenible. El lobo no es cualquier especie, no lo es desde un punto de vista ecológico, no lo es desde un punto de vista estético, ni cultural, ni simbólico, es un icono de la biodiversidad, es un icono de lo salvaje y además desde el punto de vista legal se trata de una especie de interés comunitario en todo el territorio de la Unión Europea. Además está protegido por el Convenio de Berna, por lo tanto existen una serie de obligaciones y mandatos legales que deberían implementarse por parte de las distintas administraciones españolas. Lo único que habría que hacer con el lobo para que se recupere en el País Vasco, en La Rioja, y en Navarra y en Aragón es dejarle en paz y hacer poner todas las medidas posibles para prevenir los daños, no para subvencionar o para pagar una vez que los daños se hayan producido, sino para prevenir los daños. Yo creo que eso es lo fundamental y con eso tendríamos una población de lobos en la península ibérica que prácticamente ocuparía todos sus territorios, sus hábitats favorables, que serían aquellos donde haya una densidad de ungulados silvestres importante, ya sean ciervos, corzos o jabalíes, y con eso el lobo pues prácticamente ocuparía, ya te digo, una extensión muchísimo mayor que la que tienen ahora y entonces sí que podríamos estar hablando de una expansión de la especie y no como ahora, ¿no? Sí, hay gente que ya empieza a dar cuenta de que hay que evolucionar, que hay que adaptarse, que las situaciones son las que son y los tiempos son los que son. Hay otra gente que está dándose cuenta de que, bueno, es decir, es que nosotros lo tenemos claro, el lobo ha estado, está y estará. Entonces, tenemos que la inteligencia humana tiene que utilizar eso para ponerle solución. Extinguir una especie me parece una barbaridad. Es decir, lo que tenemos que hacer los ganaderos es aprovecharnos de esa situación. ¿Queremos convivir? Bueno, vamos a ver cómo se hace.
entonces tomó una determinación. Se adentró en un bosque y se metió en la primera cueva que encontró. En el bosque se quedó para siempre. Durante el día estaba escondido en la cueva y por las noches salía afuera y daba grandes aullidos, mirando hacia la luna. Sus uñas y dientes eran enormes. Cuando tenía hambre, se acercaba a los pueblos y se comía a las personas y los corderos que encontraba. Y esto ocurrió porque el lobito bueno, desengañado por todas las cosas que le sucedieron, se había convertido en un lobo feroz, como todos los lobos de este mundo.